Hoy veremos una guía paso a paso y desde cero para que vos te transformes en un buen programador backend. ¡Vamos! Lo primero y por más obvio que parezca, necesitamos entender cómo funciona Internet. Más allá de lo que sabemos de que es una red global de computadoras que se conectan entre sí para compartir recursos e información, necesitamos entender cómo es que Internet aplica a nuestro desarrollo backend. Y para ello, te recomiendo que te hagas las siguientes preguntas. ¿Cómo funciona Internet? ¿Qué significa HTTP y HTTPS? ¿Qué son los navegadores y cómo funcionan? ¿Qué significa DNS y cómo funciona? ¿Qué es un domain name y qué es un hosting? Probablemente ya conozcas muchas de las respuestas a estas preguntas, pero siempre es bueno recordarlo porque van a ser la base para lo que es nuestro desarrollo backend. Todas las respuestas a estas preguntas no las vamos a cubrir en este video porque si no sería un video súper largo, pero sin importar la tecnología backend que vayas a elegir, todas ellas son muy importantes. Como segundo paso, debemos elegir en qué framework vamos a programar. A diferencia del frontend, donde primero aprendemos JavaScript y después elegimos un framework, en el caso del backend, primero deberíamos elegir el framework. ¿Por qué? Y porque de por sí varían mucho entre sí. Así que en el caso del backend siempre es una buena opción empezar primero por el framework. Así que hoy por hoy te recomendaría que elijas uno de los siguientes frameworks. Rocket, Shin, Spring Boot, Node.js, ASP.NET Core, Flask o Django, Laravel o Ruby on Rails. Acá de vuelta deberías elegir un framework y como recomendación te digo, tómate tu tiempo para buscar información, fíjate bien de qué se tratan y sobre todo en qué aplicaciones se aplican, porque luego si querés cambiar de framework es un poco bastante complejo. Más que nada porque uno usualmente adquiere experiencia en un lenguaje en particular, como por ejemplo en Java, y luego si querés cambiar a otro empleo donde te requieren otro lenguaje de programación, te pueden llegar a interpretar como que no tenés experiencia en ese campo. Y en realidad sí, las tecnologías backend son similares entre sí, aunque tienen distintas funcionalidades y se aplican distintas. Por eso es muy buena idea que elijas bien desde el principio. Si me preguntas a mí como recomendación número uno, te digo que aprendas Java con Spring Boot y Hibernate, que son una excelente idea porque se utilizan en todo el mundo y acá particularmente en Alemania la rompen. Y si no, como otra primera opción también, Node.js. Para el paso número 3 tenemos que aprender sobre Git y control de versiones. Git es un sistema de control de versiones para tus aplicaciones backend que se encarga de buscar y seguir los cambios realizados en los archivos de tu proyecto y control de versiones, no solo tuyos, sino de todo el equipo que conforma el equipo backend. Git nos permite a nosotros, a los desarrolladores, trabajar en distintas versiones del código y al mismo tiempo fusionar el código de otras personas. Git almacena la historia completa de un proyecto y permite revertir a las versiones anteriores en caso de ser necesario, sobre todo cuando cometemos errores. Y luego GitHub es la plataforma donde el código va a estar almacenado y ahí es donde podemos colaborar con otros y realizar un seguimiento de las versiones de nuestro proyecto utilizando Git. También hay otras plataformas como GitLab y Bitbucket, pero Git y GitHub son las más conocidas y además son las que usan todos, te la piden en todos lados, así que te recomendaría que estudies esas directamente. Continuando con el paso 4, te recomendaría que aprendas conocimientos generales sobre sistemas operativos, como por ejemplo, el uso de la terminal, cómo funciona el sistema operativo en general, gestión de memoria, comunicación entre procesos, hilos y concurrencia y gestión de procesos. Probablemente algunos de estos conceptos ya los conozcas y otros no, pero todos son importantes al menos como idea general. Sobre todo a futuro cuando te podés enfrentar a distintos problemas, vas a necesitar algunos de estos conceptos para resolver esos problemas. Y sobre todo porque son súper útiles para el próximo paso, que son las bases de datos. Las bases de datos son básicamente donde guardamos la información. Esta información es un conjunto de datos que guardamos en los servidores y que luego vamos a utilizar en nuestras aplicaciones. Existen dos grupos o dos grandes categorías de bases de datos, las relacionales y las no relacionales. Mi recomendación es que empieces por las relacionales, porque te van a dar una idea general al menos de por qué existen las bases de datos. ¿Por cuáles deberías empezar? PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MySQL y Oracle. Acá te diría anda directamente por PostgreSQL. Es gratis, de código abierto y tiene un montón de documentación. Muchas compañías, sobre todo las pequeñas y las medianas, utilizan PostgreSQL justamente porque es gratis y además es súper segura.
Y por otra parte, las empresas grandes, en mi experiencia, suelen usar base de datos de Oracle, aunque son bastante más complejas y muy caras, pero la infraestructura suele ser mejor. Y luego podrías estudiar base de datos no relacionales. Las bases de datos no relacionales son un poco más complejas, al menos al principio de entender cómo funcionan. Y si bien no se utilizan tanto como las bases de datos relacionales, en los últimos años, especialmente los últimos 7 a 10 años, se han estado usando un montón. Al menos para que tengas una idea general, te recomiendo averiguar sobre MongoDB, InfluxDB, Firebase, Cassandra o Redis. De las anteriores te recomendaría ir por MongoDB simplemente porque es la más conocida y la que más se utiliza, con lo cual te puede llegar a ayudar al momento de buscar empleo. Y si no, te recomiendo que averigües también sobre Firebase, que es la base de datos en la nube de Google. Está súper buena, incluye protocolos de autentificación y otras muy buenas funcionalidades. Está súper buena. Ahora, para el punto 7, probablemente llegamos a lo más conocido y lo más divertido, que son las APIs. Las APIs, o mejor llamadas Application Programming Interface, es una interfaz, o mejor dicho, un software que permite la comunicación entre dos aplicaciones. En este caso, una API va a generar la comunicación entre el backend y el frontend. Primero vayamos con los tipos de API que existen, como por ejemplo REST, JSON API, gRPC y GraphQL. En este caso, mi recomendación y casi obligación te diría es que vayas por REST o JSON API. ¿Por qué? Por la razón más sencilla de todas. REST es la más utilizada por lejos, así que de vuelta, si aprendes este tipo de protocolo, te va a ayudar al momento de buscar empleo. Conectándolo con el punto anterior, un poco las APIs con las bases de datos, si querés practicar las dos juntas, podrías practicar REST con bases de datos relacionales y JSON APIs con bases de datos no relacionales. Las APIs, como comentamos, suelen funcionar con protocolos y el que sí o sí tenés que saber es el de autentificación. Cada vez que veas un login en un sitio web, tiene al menos una versión de este protocolo de autentificación. De esos procesos, ¿cuáles te recomendaría? OAuth, BasicAuth, TokenAuth, JSON Web Token o CookedBase. De estos te recomendaría empezar por BasicAuth, al menos para entender cómo funciona, y luego podrías ver JSON Web Token, que usualmente es el que más se utiliza. Continuando, tenemos que hablar de una de las claves para crear un buen software, que es el testing. El testing nos ayuda a verificar que nuestro código cumpla con los requisitos que nos pidieron sin tantos problemas o sin tantos bugs en el medio, es decir, son las pruebas. Al fin y al cabo, las pruebas nos ayudan a nosotros, a los desarrolladores, a verificar si lo que estamos haciendo está bien. Existen tres principales tipos de testing: pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas de funcionalidad. En las pruebas unitarias, comprobamos unidades individuales como módulos, funciones o métodos de software. Estas sirven para comprobar que los componentes más pequeños funcionen correctamente. Luego, las pruebas de integración sirven para probar o testear esos módulos, pero en forma de grupo, ver cómo interaccionan entre sí en caso de que tengan que hacerlo. Por ejemplo, la interacción de una API con un servicio backend o con un servicio de una base de datos. Y luego tenemos las pruebas de funcionalidad. Acá se testea el código en general como un conjunto. Usualmente forma parte de una técnica de testing llamada black box o caja negra, donde no vemos lo que está dentro, haciendo referencia a que no vemos el código. Acá el tester simplemente prueba la app, dando los inputs requeridos y comprobando que los outputs sean los resultados esperados. Mi recomendación acá es que hagas los dos primeros, por supuesto empezando por las pruebas unitarias y luego por las pruebas de integración. Usualmente, como programador backend, te van a pedir pruebas por lo general unitarias. Las pruebas de funcionalidad o las end-to-end testing, que se les suelen llamar, suelen ser ejecutadas por algún equipo de QA testing o gente que se dedica a generar test. En tu caso, como backend developer, enfócate en las pruebas unitarias. Para el próximo paso, tenemos que hablar sobre CI/CD. CI/CD, o mejor dicho, Continuous Integration, Continuous Deployment, es la práctica de automatizar la creación, las pruebas y el despliegue de nuestras aplicaciones con el objetivo de detectar errores a fase temprana, es decir, antes de que todo el proceso termine, para poder corregirlas de manera previa al despliegue en producción. Y en este punto vos me podrás decir, che, pero ese no es el trabajo de los DevOps, a lo cual yo te voy a responder sí. Es cierto,
pero la realidad es que los desarrolladores o programadores DevOps suelen ser los últimos en ser contratados. Y por alguna razón, dejando de lado el comentario de si estoy de acuerdo o no, las empresas estiman o creen que nosotros los programadores frontend o backend debemos saber cómo deployar, testear y generar todo el ambiente de desarrollo y de producción para sus proyectos. Lamentablemente, como desarrollador, te va a tocar hacer deploys. Por más de que estemos o no de acuerdo, la realidad es que te va a tocar hacer deploys y para ello tenés que conocer las herramientas para hacerlo. Así que más abajo en la descripción del video vas a encontrar un link a una de las herramientas más conocidas y que a mí personalmente me encantaron, que son las Action de GitHub. Ahora bien, es muy importante para el deployment de nuestra aplicación que sepamos sobre patrones de arquitecturas. Un patrón arquitectónico es una solución general y reutilizable a un problema en común de arquitectura de software. Se trata básicamente de definir de manera correcta, a través de un patrón, la arquitectura que va a tener nuestra aplicación. Algunos ejemplos que podrían revisar son aplicaciones monolíticas, microservicios, SOA, sin servidor, mallas de servicio y aplicaciones de 12 factores. En este paso deberían definitivamente aprender sobre aplicaciones monolíticas y microservicios. Los microservicios sobre todo son súper comunes en aplicaciones creadas con Java, Spring Boot, Hibernate. Muy recomendado. Ahora te estará preguntando, ok, tengo toda la aplicación backend, ¿cómo hago para deployarla? Y ahí es donde entran los contenedores y máquinas virtuales. Mi recomendación es que vayan directamente por contenedores, especialmente por Docker. Docker es una plataforma para trabajar con aplicaciones en contenedores. Lo que Docker básicamente hace es empaquetar toda nuestra aplicación con el código, con las pruebas unitarias, con los tests, con las imágenes, con todo lo que nuestra aplicación conlleva en un único paquete, es decir, en un contenedor, que luego lo vamos a deployar en un servidor. Y a la vez, para manejar distintos contenedores que pueden contener distintas versiones de tus aplicaciones, te recomiendo Kubernetes. Kubernetes es una plataforma de código abierto para manejar distintos contenedores, sobre todo cuando son muchos los contenedores que tenemos que manejar. Que imagínense en una empresa, como por ejemplo en mi caso, que tenemos 5 aplicaciones ya y cada una de ellas a la vez son utilizadas por distintos clientes y esos clientes tienen distintas versiones de las aplicaciones, puede escalar muy rápidamente, así que es muy útil aprender a usar Kubernetes junto con Docker. Ahora bien, ¿dónde alojamos nuestras aplicaciones? En un servidor sí, pero ¿de qué manera? Y acá te recomiendo web servers. Los servidores web pueden ser de hardware o de software, o inclusive una combinación entre los dos. Un servidor web de hardware es un ordenador que aloja software de servidor web y los archivos que componen un sitio web, como por ejemplo documentos, HTML, imágenes, hojas de estilo CSS y archivos JavaScript. Un servidor web de software tiene una serie de componentes de software que regulan la forma en la que los usuarios en línea acceden a los archivos alojados. Los más conocidos son Nginx, Apache, Kadi y Microsoft S. Acá te recomiendo que vayas directo por Nginx y si no, Apache. Y finalmente, y para terminar, tenemos una excelente práctica que se llama construir a escala. Hablando en términos generales, la escalabilidad es la capacidad de un sistema de gestionar una cantidad de trabajo creciente añadiendo recursos. Para que un sistema sea escalable, hay ciertas cuestiones a las cuales le tenemos que prestar atención, como por ejemplo, acoplamiento, observabilidad, evolucionabilidad e infraestructura. Esto te va a permitir en un futuro agregarle trabajos y recursos a tus aplicaciones sin tener que modificar toda la estructura de tu aplicación, es decir, construirla con una base sólida para luego en el futuro poder agregarle cosas encima. Aunque por supuesto esto lo podemos hacer hasta un punto, no podemos prever todo lo que va a suceder en un futuro, pero utilizando este tipo de prácticas vamos a prevenir un montón de estas situaciones. Yo sé que te mencioné un montón de tecnologías en este video, pero la idea es que te queden guardadas como una guía y además para que tengas una idea de todo lo que hay. Y como recomendación te digo que vayas paso a paso, vayas
uno a uno, punto por punto. Un programador backend no se crea de un día para el otro. Lleva mucho esfuerzo y dedicación. Y por más nombres que aparezcan o que sean una lista interminable de tecnologías, esto se aprende y después te queda, ¿no? No tenés que hacer más memoria. Sin más que decir, no olviden de suscribirse a este canal y darle un like a este video si les gustó. Mi nombre es Matías Piordaná y nos vemos la próxima. Chao.